Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial: el mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano. A una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo, hoy. Luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. De nuevo estamos con ustedes el día de hoy eh, transmitiendo para su programa Radio La Luz del Mundo Hoy desde el municipio de Bello, Antioquia, municipio que está ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Recuerde que ustedes queridos amigos nos pueden sintonizar en el dial 790 AM de Radio Fórmula Jalisco para Guadalajara y toda el área metropolitana. También nos escuchan en la República de Brasil a través de Radio Viva. Este programa lo conduce Adrián Piña y su servidor Hugo Zuluaga. Adrián, tengo el gusto de saludarlo. ¿Cómo te encuentras? Hugo, bien, gracias. Y a todos ustedes por estar con nosotros, acompañándonos una vez más en este su programa, Radio La Luz del Mundo Hoy. Queremos invitarles a que se comuniquen con nosotros en cabina para cualquier pregunta o inquietud al teléfono 33 37 70 20 25. E invitarles también a seguirnos en nuestras redes sociales como Radio La Luz del Mundo y en nuestra página web como www.radiolaluzdelmundo.com. Hemos preparado este programa, esperamos sea de su agrado, iniciemos. Adrián, hoy queremos hablar sobre el optimismo en medio de la crisis. Para nadie es extraño hoy que estamos eh, viviendo tiempos de crisis, tiempos de dificultad en todo el mundo. No solo acá en Colombia, sino en todo el mundo. Y esta crisis pues nos ha traído a nosotros... Eh, situaciones que el ser humano no está acostumbrado a mirar porque hay miles de muertos todos los días en Estados Unidos, en Europa y los países están siendo azotados por esta situación. Hemos querido hoy preparar para ustedes este tema, optimismo en medio de la crisis, porque los seres humanos tenemos que aprender a sobreponernos a las dificultades, a las adversidades que nos presente la vida. Y a tener los pies en la tierra en todo momento, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a vivir en la zona de, de, de confort, donde hay salud, donde hay bienestar, donde todo está eh, tranquilo. Pero en estos momentos de dificultades donde tenemos que mostrar de qué estamos hechos cada uno de nosotros, Adrián. Cualquiera pudiera preguntarse, Hugo, ¿optimismo en medio de esta crisis? ¿Por qué pudiera hacerse esa pregunta? Porque cuando entra uno a examinar esta crisis, encuentra uno que hay millones de personas infectadas, sí. miles de personas muertas y tan solamente cientos de personas recuperadas. Esto, sin duda alguna, ha dejado... La vida de los hogares a nivel mundial es un gran mayoría a blanco y negro. El ser optimistas en medio de esta crisis nos va a permitir ir coloreando aquellas familias, mi entorno, mi diario vivir. Adrián, es muy bueno como traer a, a la memoria un poquito nomás y hacer énfasis en, en, en las situaciones que han ha habido en el mundo ¿sí? países que han sido azotados por la guerra, que han sido azotados por los desastres naturales, como los terremotos, como los tsunamis para las ciudades costeras eh, y las pestes que han habido. sí. Y cuando nosotros eh, lo leemos en la historia, pues encontramos de que hubieron miles de muertos y, y la tra las tragedias fueron muy grandes. Y, y pues sí pensamos, uy, esa gente, ¿cómo le haría? Pero hay algo muy bonito que dentro de esas situaciones adversas que han vivido los pueblos y, 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 y las naciones, también han salido adelante. ¿Sí? También han encontrado la forma, la mejor manera de poder reconstruir sus vidas, emocionalmente, psicológicamente, su, eh, reconstruir sus ciudades, cuando un terremoto devasta una ciudad, un país. Entonces, eh, el ser humano, somos un ser que tenemos la capacidad de evolucionar y de sobreponernos a todas estas circunstancias que nos llegan en la vida. Sin temor a equivocarme, puedo decir que esta crisis ha dejado un camino, el camino de ser fuertes, y es indispensable que la fortaleza embargue nuestra vida. Si hay fortaleza en mi vida, Voy a proteger de mi familia y voy a proyectar confianza. Eso es lo que se debe de lograr en este tiempo de crisis. El fuerte avanza, el fuerte pelea, el fuerte lucha, el débil no avanza, el cobarde se retrae. Este no es el momento de la cobardía. Este es el momento de salir a luchar. Y cuando me refiero a salir a luchar, no estoy diciendo que salgamos a las calles. No, me refiero de enfrentar estas dificultades con la esperanza, con el amor y la prudencia que se deben de tomar estas situaciones. Es la única manera que hay para que podamos nosotros salir adelante en esta situación. Porque eh, en algo tenemos que estar claros. La situación ahí está, en este momento. La crisis se está viviendo. ¿Cuándo se va a terminar? No sabemos. Algunos expertos hablan de que se puede empezar a normalizar en un año, eh, qué sé yo, pero eh, la situación está ahí. Ahorita estamos en cuarentena en Colombia todavía. ¿sí? El gobierno la acaba, estaba hasta el 27 de este mes, ya la acaba de, de extender hasta el, hasta el 11 de mayo. ¿sí? Ya llevamos, eh, vamos a ajustar un mes en cuarentena. Sí, no estábamos acostumbrados a eso ninguno, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con, primero, con por el respeto a nuestras propias vidas. Porque Adrián, hay que tener en cuenta que lo más importante de cada persona es su propia vida. Si yo no amo mi propia vida, si yo no cuido mi propia vida, ¿cómo voy a, a cuidar la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis seres queridos? ¿Sí? Entonces cuando yo me quedo en la casa cumpliendo con la cuarentena que el gobierno ha establecido Pues yo lo hago por cuidarme a mí y por cuidar a los de mi familia ¿sí? Creo que es una parte muy vital para que tengamos en cuenta Hay personas que se están yendo a las calles por diferentes situaciones Y, y pues eh, muchas de esas son compre de comprenderlas Pero no es la mejor actitud No, porque si yo amo mi vida Que es el bien más preciado que tenemos los seres humanos Pues entonces yo cuido mi vida quedándome en mi casa ¿Sí? Saliendo solo a lo necesario que tenga que salir y también cuido la, la, la vida de mi familia. Hugo, hay algo que, que siempre nosotros eh, pensábamos y es acerca del tiempo para dedicarlo a la familia. Sí. Antes de la crisis nosotros observamos que muy difícilmente nosotros teníamos tiempo para dedicarlo a la familia. Sí. Y mucho menos pudiéramos nosotros pensar en dedicar tiempo suficiente para Dios. Hoy vemos algo positivo o optimista de esta crisis y es que tenemos tiempo para todo. Solamente entonces resta de nosotros adaptarnos, adaptarnos en una forma muy optimista para así desempeñar un papel como padres de familia, como madre de familia, como hermano, para generar el entorno más positivo en la familia y así juntos vamos a salir adelante de esta crisis. Esto es una oportunidad que nos está dando la vida, porque, eh, a ver, antes de esta situación... Todo el mundo vivía su vida normal, su vida mecánica, a lo que estaba acostumbrado a levantarse temprano, a irse a la empresa, al trabajo eh, y regresar en la tarde, en la noche a su casa y acostarse muy cansado, sin tiempo para partir con, su, con sus hijos, con sus pequeñitos, eh, con su familia. sí. Pero mire que hoy, hoy se nos está presentando la oportunidad de eso que usted está diciendo, Adrián. Es de claro. que compartamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, de que estemos con ellos eh, todos los días, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no sacarle el mejor provecho a este tiempo que nos está dando la vida? A esta situación que se nos está presentando. Tomemos tal cual se nos ha presentado de la mejor manera, de la manera positiva, para que los valores que a lo mejor se han perdido en nuestras casas, en nuestras familias, en el núcleo familiar, pues los recuperemos, ¿sí? Recuperemos ese entorno que se había perdido, ¿Sí? Restablezca, restablezcamos en nuestros hogares las bases de la armonía, del respeto, del amor. ¿sí? Y eso nos va a llenar a nosotros de eso que estamos hablando, de optimismo, de esperanza en medio de esta situación, para eh, saber asimilar lo que llegue, lo que venga después de que esta crisis empiece a... a pasar. Una, una forma de pensar que pudiera tener alguien es, en estos momentos estoy preocupado. Sí. En estos momentos tengo una angustia muy profunda. Sí. Y cuando está él en su entorno familiar, no tiene la forma de dedicar en una forma muy positiva, pero muy positiva, hacia su familia. Eso es precisamente lo que queremos nosotros quitar del medio. Porque pese a la dificultad que hay, nosotros debemos de pasar la barrera de las preocupaciones, sí, sí. la barrera de la angustia y salir adelante, no en forma en individual. Tenemos que salir adelante en una forma colectiva. Sí. Amamos nuestra familia. Si amamos nuestra familia, debemos de luchar por nuestra familia. Es el momento entonces de ir preparando nuestra mente, nuestros sentidos para salir adelante. Y tener en cuenta y entender Adrián algo que es bien interesante. Los grandes hombres de la historia, los grandes personajes que se han destacado en la humanidad han encontrado han encontrado en medio de las situaciones más difíciles de la vida, en medio de las situaciones más más negativas sí eh, del entorno que le rodea han encontrado la oportunidad para sobreponerse y salir y salir adelante eso tenemos que entenderlo nosotros también que cada circunstancia que la vida nos presenta también nos presenta oportunidades. ahorita por ejemplo qué va a acontecer vienen cambios vienen cambios eh, después de, de esta de que esta crisis empiece a normalizar un poco van a venir cambios muy fuertes en la vida social. Eh, en la vida laboral, sí, eh, van a venir eh, cambios muy drásticos, pero si nosotros sabemos aprovechar esos cambios que vienen, sí, como son y, y aprovechar apalancarnos de, de la tecnología y de muchas herramientas que hay, sí, vamos a poder encontrar nosotros encontrar mucho material para salir adelante en medio de esta dificultad, porque Adriana, a lo mejor muchas personas no van a poder volver a ejercer el trabajo que tenían hasta que llegó esta situación. A lo mejor no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la vida de ellos y de sus familias. Entonces, ¿qué va a hacer ese padre de familia o esa madre de familia? Pues tiene que adaptarse al cambio y saber que las cosas van a cambiar. Totalmente. Y prepararse para eso. Totalmente las cosas eh, eh, van a cambiar. Han cambiado, pudiéramos nosotros eh, tomar esta palabra. Pero en estos cambios... Verdaderamente todos queremos avanzar, salir adelante. Sí. Es el pensamiento general, pero pensar en salir adelante no lo podemos dejar solamente en un pensamiento, no, verdaderamente debemos de prestar nuestros sentidos sí. y nuestra disponibilidad para tomar los correctivos que se deben de tomar. La persona negativa no va a haber oportunidad en esta crisis. Sí. La persona positiva en esta crisis va a haber oportunidades. No va a haber una oportunidad. Va a haber muchas oportunidades. Oportunidades desde todo punto de vista. Sí. Teniendo siempre en cuenta algo, Hugo. Y es que el optimismo nosotros como seres humanos debemos de enmarcarlo en Dios. Ser sí. optimistas, ser nosotros positivos, pero enmarcándolo en la confianza en nuestro Dios. Sí. Adrián, hay que recalcar también algo que es pues un poco... Eh, no es muy positivo decirlo, pero es la realidad, porque estamos en el deber de ello. ¿sí? Este programa pretende llevarle a usted, querido amigo, eh, como hacerle cambiar un poco el pensamiento. De que si usted está viendo hoy muy difícil la situación que se está viviendo, pues hay que cambiar un poquito el pensamiento y, y entender que esto puede ser una oportunidad para un cambio de vida ¿sí? que va a traer cosas muy positivas en cada uno de nosotros, sí. Entonces, eh, porque el pesimista Adrián, lamentablemente, solo ve la parte negativa, ve los muertos, ve las crisis, ve la pobreza, eh, esas, eh, esas situaciones. Pero el optimista ve otras cosas muy diferentes, que son las oportunidades que la vida le puede traer después de que esta situación empiece ya a, a mejorar. Porque esto va a mejorar, sí, esto va a pasar, sí, sí, esto va es a mejorar. Cierto tener en cuenta un pensamiento muy muy unas palabras y quiero traerlas y compartirlas con ustedes queridos amigos que nos escuchan antes de irnos a comerciales y es que estemos convencidos de que existe una fuerza conservadora ¿sí? en el universo que hace que las cosas retomen el curso adecuado en el tiempo, que las cosas vuelvan a su estado normal. Esas palabras son de el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García y quiero compartirlas con ustedes. Eh, Adrián, vamos a un corte de comerciales y los invitamos a ustedes queridos amigos para que se comuniquen en cabina al 37 al, perdón, al 33, 37, 70, 20, 25, y que mm, se queden con nosotros en el programa, ya regresamos después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. La Iglesia La Luz del Mundo cuida tu salud. Prevenir es tarea de todos. ¿Sabías que la nueva enfermedad de coronavirus COVID-19 es prevenible? Sí, es prevenible. Si te lava las manos con agua y jabón frecuentemente, al menos 20 segundos, reduces el riesgo de enfermarte. Evita saludar de beso o de mano. Y no te toques ojos, nariz y boca. No te arriesgues, protégete de COVID-19, cuida de tu salud y la de tu familia. Prevenir es tarea de todos. La Luz del Mundo hoy. los de lunes a viernes a las 22 horas, los sábados a las 21 horas y todos los domingos a las 12 del mediodía. Radio La Luz del Mundo escucha la verdad. Atención, ¿qué debo hacer para evitar contraer y propagar el virus COVID-19? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usando gel desinfectante. Contén la tos y los estornudos con pañuelos desechables y colócalos en un mismo lugar para no contaminar otras superficies. Usa el interior de tu manga, no te tapes con la mano. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que presenten molestias. Este es un mensaje de Radio la Luz del Mundo, porque tu seguridad nos importa. Durante estos minutos, la Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Agradecemos a la audiencia que continúa al aire con nosotros en el programa y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio LLDM. Adrián, para el segundo segmento de este programa, queremos eh, como retomar un poco ¿sí? los desafíos que tendrá que enfrentar el mundo superada esta crisis, ¿sí? Serán, porque son, van a ser fuertes, Adrián. Los desafíos que vienen, los cambios que vienen eh, en, en, en todo el, el mundo, ¿sí? En el campo eh, económico, ¿sí? En el comportamiento social, que lo tratábamos ahorita, en el primer fragmento para de pronto los, los, los eh, la audiencia que apenas llega a, a este programa hablábamos de los cambios que va a tener que enfrentar el mundo sí porque va, son, son grandes sí vienen dificultades eh, de hecho hay compañías y acá en Colombia estoy hablando de, 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 de mi país donde vivimos de hecho hay compañías que se han expresado ya que están al borde de la quiebra y cuántos días llevamos de, de, poco, de crisis poco, muy poco tiempo para hablar de de, de, de quiebra cierto sí. pero eso es una realidad ese es un indicador que nos está mostrando que lo que está pasando es muy grave. Porque una compañía que se ha sostenido en el, en el, en el mercado eh, 20 años, eh, 15, 10 años, y que hoy esté hablando de que hay una posible opción, de que puedan estar en quiebra si esto no se soluciona, si esto pues no, no empieza a dar un cambio favorable dentro de pocas semanas, pues es muy triste escucharlo. Entonces eso nos lleva a pensar en una situación, Adrián. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es algo. En el campo económico. Excesivamente difícil. De hecho, los expertos en, en economía. Hay un un, un. un ¿Qué le pudiéramos decir nosotros? Un fragmento de, de un economista que pusieron por CNN, donde hablan de la, de la crisis que se avecina. Y hablamos de la crisis económica. Sí. Porque la, la, la economía no, fue, no se frenó localmente, la economía se frenó mundialmente. Sí, claro. Tuvo un freno, apenas está moviéndose, pero muy, muy, muy despacio. ¿Eso en qué afecta a la sociedad? La afecta en todo. En todo, porque el que es pobre va a sentir aún más la pobreza. El que es de clase media hasta este momento ha logrado con sus ahorros, con su trabajo, no verla tan difícil, pero cuando empieza a observar las cosas a futuro, empieza a notar que se avecinan cosas muy difíciles. Miren nomás, Adrián, un, un indicador de esos, por ejemplo, en la parte económica. Eh, hablemos del fútbol un poquito. ¿Cuántos millones de dólares no mueve el fútbol eh, año tras año en cada país? Miles, miles, de, miles millones. de millones. De, pesos. de millones colombianos, son miles de millones. Sí, y, y en el fútbol, digamos, se habla es en dólares, porque la contratación de un jugador sí, es en, es dólares, pues en euros. Eh, ahorita, y escuchaba esta semana a uno de los directivos eh, de la Federación Colombiana de Fútbol preocupado, donde está hablando que ya algunos equipos mire Adrián lo delicado que algunos equipos colombianos y de otros países están buscando la manera de cancelar los contratos de sus jugadores porque no, de eh, dentro de no sé cuántos meses se vaya a poder volver a reunir un equipo o vaya a poder más bien un equipo reunir a sus hinchas en un estadio de 40.000, mil, de 50 mil personas ¿sí? ¿Cuántos miles de millones no genera una taquilla de, un, de, 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 un, de dos equipos locales, por ejemplo? Es, es el, como hablar la, las acá son Acá, acá en Medellín, eh, por ejemplo, Nacional y Medellín. ¿Cuántos miles de millones no genera esa taquilla para... Eh, ¿sí? eh, la, las cifras del de dinero que se deja de, de obtener por la ausencia del fútbol en las formas que se, bien, se venían... Tratando son muchas, pero quisiera ponerle un panorama. Adrián, a Hugo. déjame tantico sí. un segundo. ¿Y cuántas sí, sí. personas? Ojo, lo importante de esto. ¿Cuántas personas se benefician? ¿Cuántas personas llevan alimento a sus casas, sí, eh, de, de un partido? Muchas. De un encuentro, de dos equipos que tienen una hinchada fuerte, robusta. En una ciudad como Medellín y como esta área metropolitana, por ejemplo, muchas personas son, son cientos de familias. Su, su sustento de, de esta área deportiva. Quisiera yo plantearle, Hugo, otro panorama sí. en relación a la misma línea: sí. la señora de las empanadas. Sí, claro. ¿Qué cambios va a tener la señora de las empanadas que sale a casa por casa vendiendo sus empanadas? Sí. Y esa señora de ahí devenga el sustento para sus hijos, para sus nietos, para su familia también. De igual manera pudiéramos nosotros hablar el señor de las empanadas. Sí. Es simplemente un ejemplo. ¿Qué cambios va a tener este trabajo? Porque va a tener cambios y no hablo cambios del producto Habló de cambios en la forma en que se viene distribuyendo este producto. Ahora. La dinámica en que ella sí, va a comercializar sí, su producto de es, aquí en adelante. Exactamente. ¿Por qué? Porque si usted eh, no es optimista en medio de esta crisis, usted puede pensar fácilmente. No hay nada más que hacer. Sí. Cerremos y vámonos. Ver esa como la solución más fácil. Eh, bueno, cerremos sería. y empaquemos y vámonos. Y aquí esperemos que el gobierno nos mantenga o que nos ayude, porque aquí no hay más nada que Exactamente. hacer. Exactamente. Pero si vemos nosotros sí. un panorama de estos desde el área optimista, sí. vamos a encontrar que hay plataformas que permiten sí, claro. el anuncio y, y la distribución de esta clase de productos sin claro yo que tener sí. que ir que salir puerta de casa. a puerta casa a casa estar gritando en la calle que es un trabajo muy honroso pero en estos momentos ya no se puede hacer entonces qué podemos nosotros observar si miramos todo desde un punto de vista muy optimista observamos que aquellas personas tienen que mirar a la plataforma digital Sí. a la internet, sí. pero pudieran preguntarse en ellos, pero no saben, pues hay que apoyarnos en sí. esa área, sí, apalancarnos. Es que Adrián, tenemos que aceptar, queridos amigos, casi de manera obligada, no sé si la palabra suena muy fuerte, pero, pero yo creo que cabe, casi de manera obligada estar abiertos a los cambios. Y no aferrarnos, porque ahora lo mencionábamos en el primer segmento del programa, a, los, a, lo, a lo tradicional, a lo que venimos haciendo. No, es que yo tenía una actividad comercial, por ejemplo, pero resulta que debido a esta situación, donde si yo salgo a hacer esta actividad ahorita, o si la sigo realizando, voy a poner en riesgo mi vida. Eso lo tratábamos ahora. ¿Sí? Eh, como es el vendedor puerta a puerta, como es el vendedor ambulante. ¿Sí? Si sigue haciendo esa actividad, se va a poder infectar y va a poder encontrar la muerte en esa actividad y llevársela a sus familiares. Entonces, de manera casi obligada, tenemos que entrar y acomodarnos a los cambios, ajustarnos. No es fácil. No es fácil. No es para fácil, nada, el cambio no nada. es fácil, pero hay que asimilarlo. Pudiéramos pensar sin temor a equivocarnos que los cambios producen miedo en nosotros. Miedo en no producir de igual manera a como veníamos produciendo, porque como veníamos produciendo nos permitía a nosotros llevar el sustento en una forma diaria y cumplida a nuestro hogar, cumplir con nuestros deberes. Experimentar algo nuevo puede generar a nosotros el miedo de no cumplir con la expectativa. Ese miedo nosotros debemos de quitarlo. La pregunta es, ¿cómo hago para quitar ese miedo? Porque pudiera alguien decir, Hugo, eh, decir quitar el miedo es fácil. Ahora, vivirlo y quitarlo es otra cosa. Eso es totalmente cierto. Yo quiero compartirles con ustedes una parte de la escritura que está en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28. Allí hay un acontecimiento muy importante y muy especial. Y es que Hugo, todos nosotros lo debemos de enmarcar en Dios. Sí, claro. Todo lo que hagamos, enmarquémoslo en Dios y vamos a hallar un punto de confianza. Sí. Aquí hay un acontecimiento. Está Jesús caminando sobre las aguas. Sí. Y dice a uno de sus discípulos que se acerque a él, es decir, que también camine sobre las aguas. Y el discípulo, al ver a su entorno, veía que las olas se movían de un lado para otro, que el mar estaba, permítame decirlo, inquieto. Eso que generó en él, miedo, temor sí. a seguir la voz del Maestro. Pero ¿quién lo estaba invitando a caminar? El Señor Jesús le estaba diciendo, ven, camina conmigo sobre las aguas, pero aquel discípulo tenía miedo. Sí. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que el Señor exhortarlo. ¿Por qué lo exhortó? Porque le faltó confianza en Dios para poder avanzar. Queremos avanzar nosotros, queremos adaptarnos a estos cambios, enmarquemos todo en Dios. Y todo nos va a salir muy bien. Es una de las cosas fundamentales que hoy queremos compartir con ustedes, queridos amigos, querida audiencia. Estamos tratando el tema del optimismo en medio de la crisis. Eso nos lleva a tener esperanza. La esperanza es algo que viene a través de la fe. Si yo tengo fe, si yo creo en que Dios puede ayudarme a salir adelante en esta dificultad que hoy se está viviendo, Sí. Si yo estoy lleno de esa esperanza, convencido de que yo voy a salir adelante y de que las cosas van a cambiar, seguro que así va a ser. Porque déjeme compartirle eh, un pensamiento, eh, Adrián. O más bien, es un, es un libro, y se lo recomiendo a usted, querida audiencia, un audiolibro que ustedes lo encuentran en, en, en YouTube. Dura aproximadamente hora y media. Eh, y se llama como un hombre piensa así es sí James Allen es el autor de este audiolibro y también se consigue el libro como un hombre piensa así es él si yo rescato de esta situación adversa de estas dificultades logro rescatar lo positivo a dónde me puedo proyectar en mi forma de trabajo, con mi familia, hacia dónde puedo impulsar yo mi vida personal, familiar y laboral, yo estoy plenamente convencido que usted, amigo, y yo podemos encontrar el rumbo para caminar en lo que nos reste de esta vida. Que no, no sabemos hasta cuándo, pero tenemos que proyectarnos. Bueno, si yo no puedo seguir realizando mi trabajo, mi actividad comercial, qué sé yo pues entonces tengo que buscar otra solución, porque de alguna manera el padre de familia tiene que llevar el sustento a su casa, Adrián. Tiene es que cierto. llevar la comida, tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar los servicios, el impuesto predial, eh, eh, los, los menesteres que tenemos que hacer como ciudadanos. El deseo, Hugo, de, de este tema es, estas dificultades las tenemos que afrontar, sin duda alguna por A o por B las tenemos que afrontar. Sí. Pero la invitación es a afrontarlas con la actitud más optimista que debemos nosotros de tener. Enmarquemos nuestro optimismo en Dios que es la mayor garantía que nosotros podemos tener. Sí. Vamos a avanzar, vamos a enfrentar nosotros estas dificultades sin ningún problema. Él nos va a ayudar a salir adelante, pero obviamente él nos va a ayudar si nosotros nos ponemos en sus manos. Porque es que lo que, lo que hemos tratado y lo que eh, en el programa de hace 20 días compartíamos con ustedes, querida audiencia, es que lamentablemente el hombre, Sí. Solo se acuerda de Dios. Solo se acuerda de buscar a Dios. Y hoy, y hoy lo, lo repito porque, porque es bueno traerlo a cotación, Adrián. Sí, claro. Que el hombre, el hombre en las situaciones de, de cuando su vida fluye todo normal, cuando en su vida hay salud, eh, hay bienestar, pues ¿cuál Dios? Ah, no hay tiempo. No, para no Dios. hay tiempo para Dios. No, no, yo no tengo tiempo de eso ahora. No, no, no me hable de Dios. Que es que no. Pero cuando llega esta situación adversa y de pronto la pobreza o la enfermedad o la muerte llega a tocar a su casa, a su puerta, ahí sí hay Dios mío. Hay un panorama muy distinto, muy sí. diferente. Entonces son dos actitudes ¿sí? que nosotros los seres humanos tenemos que adoptar. Aptitud. ¿sí? Y actitud. ¿sí? Una es la aptitud. ¿Cómo es, ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Cómo es, mi, ¿Cómo es el sentimiento que hay dentro de mí para con ese ser que, que me da la vida, que me da todas las cosas, que me da el oxígeno? Mire hoy las dificultades que pasa una persona afectada por el coronavirus ¿sí? para respirar. ¿En cuántos apuros no están los gobiernos? Y hablo de Colombia. ¿En cuántos apuros no está el gobierno colombiano para conseguir los, los ventiladores con los que quizá una persona afectada pueda salvarse? de morir en esta, en esta situación, ¿sí?, primero, Adrián, el costo económico que tiene ese ventilador, unos valen 20 mil dólares, hay unos de 40 mil dólares, ¿sí?, afortunadamente y, y, y aquí pues eh, eh, felicitamos a, al alcalde de Medellín en su, en su labor loable que está haciendo con la Universidad de Antioquia, que están desarrollando unos ventiladores a un costo muy favorable, a dos mil dólares, ¿sí?, pues eso, eso es algo muy de, 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 loable, esa labor y esa, y esa pues, actitud de la Universidad de Antioquia de estar realizando esos ventiladores a tan bajo costo, no solo para Antioquia, sino para todo Colombia. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude para que estos eh, ventiladores pues, los puedan producir de la mejor manera y en un tiempo muy rápido, porque van a salvar muchas vidas. Pero estamos hablando de un ventilador. ¿Cuánto vale el aire que respiramos nosotros? ¿Y quién nos lo da, Adrián? Dios. ¿Y podemos comprar aire? Es gratis. No se puede. Dios nos lo da gratis. Aquí estamos disfrutando de una tarde maravillosa, ¿y eso quién nos lo regala? Dios. El creador, Dios. Pero el hombre tristemente solo se acuerda de él cuando ya está viendo cerca la muerte. Eh, mm, Me hace usted pensar Hugo en lo siguiente. Se puede pensar eh, interesante lo que están hablando, pero en este momento yo estoy en zona de confort, no me hace falta nada, todo lo tengo. Pero entonces, en ese caso, ¿qué pudiera pensarse? Precisamente lo que usted acaba de mencionar. Hay que darle gracias a Dios. Si no estás en dificultades y tienes la oportunidad de guardarse en el hogar, junto a la familia, en un entorno familiar muy, muy bonito, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Acuérdese que esa bendición de hogar y el que esté usted plenamente tranquilo lo debe al amor y la misericordia de Dios pero hay personas que están en dificultades muy altas que tienen preocupaciones muy amplias también nosotros los estamos invitando a qué? a el optimismo en medio de esta crisis a que nos enfrentemos nosotros a los cambios que ya han llegado los más cambios que se avecinan enmarcando nuestra actitud en el temor de nuestro Dios. Si así lo hacemos, vamos a salir todos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Yo sé que así lo vamos a lograr todos. Adrián, yo quisiera recomendarle eh, en este programa eh, un libro muy interesante a, a toda la audiencia. Eh, de un filósofo del de siglo pasado, él ya murió, Dalí Carnegie. Eh, en un libro que se llama mmm, ¿Cómo enfrentar los problemas? sí ¿Cómo, en, cómo hacerle frente a, a, a una dificultad? sí ¿Cómo superar los problemas? ¿Cómo enfrentarlos para tener una vida sana y una vida tranquila? En ese libro él da unas fórmulas que a mí me parecen y, y me parecen muy interesantes. Y, y él enseña en su libro de que tenemos que ser realistas ante, ante, el, ante el problema, ante la, ante la dificultad que nos asedia a nosotros, pues no nos llenemos de miedo y no nos llenemos de pavor, no, hagámosle frente pero de manera real, con los pies en la tierra, qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo me puede afectar a mí esta, esta situación? ¿Cómo me puede afectar a mí, en mi vida personal y en mi vida familiar, el COVID-19? ¿Sí? Entonces yo puedo una de las fórmulas que él da es que usted coja un, un, un cuaderno en su casa, una libretica, una hoja y empiece a anotar una por una cómo lo puede afectar y de qué manera lo puede afectar, ¿sí? haga una lista. Él lo recomienda y, y, y sirve muchísimo. Bueno, si yo salgo a la calle, si yo no acato las recomendaciones del gobierno, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, y deliberadamente salgo sin tapabocas Y me toco la cara frecuentemente eh, Porque los seres humanos Por naturaleza pues nos llevamos las manos a la cara Muchas veces eh, en el día Cantidades de veces Si yo no tomo en cuenta Esas recomendaciones, ¿qué va a pasar Adrián? Pues Me voy a infectar Totalmente Y totalmente. después de que yo me infecte, ¿qué va a pasar? Le voy a llevar ese, eh, eh, el virus a mi familia A mis seres queridos Entonces anótelo Anótelo en una libreta, pero también diga, ¿cómo me puedo yo librar de este virus? Hay unas fórmulas para eso ahora, Adrián, son muy sencillas, hay unas fórmulas para eso, y es cuidarme, no salir a la calle, y todo el protocolo pues, que el gobierno ha establecido y nos ha enseñado. ¿Sí? Así es, totalmente de acuerdo en esta forma de pensar, eh, Hugo, hay un algo que se llama resiliencia y es, eh, o, o lo que quiere decir resiliencia es el optimismo en medio de la crisis. Sí. Y yo creo que ya en, en, en el próximo segmento lo vamos a tratar con la ayuda del Señor. Sí, cómo no, Adrián. Eh, por ahora vamos a otro eh, corte de comerciales y los invitamos a que sigan y continúen con nosotros ya para el último segmento de nuestro programa. Ya regresamos con ustedes. Después de la pausa, seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. En este tiempo de adversidad, la Iglesia, la Luz del Mundo, te invita a escuchar un mensaje de amor para tu alma. Acompáñanos desde tu hogar en nuestros cultos de adoración a Dios. Sintonízalos. De lunes a sábado a las 5 de la mañana, 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. De igual manera, todos los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. A través de Facebook La Luz del Mundo y en nuestro canal de YouTube Iglesia La Luz del Mundo Ortodoxia. Encuentra refugio y consuelo en la palabra de Dios. Tú eres nuestro invitado especial. Si estás pasando por una etapa muy difícil en tu vida, recuerda lo que dijo Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. La Luz del Mundo hoy. Sintonízanos de lunes a viernes a las 22 horas, los sábados a las 21 horas y todos los domingos a las 12 del mediodía. Radio La Luz del Mundo, escucha la verdad. Durante estos minutos la luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia. Bueno, agradecemos a la audiencia que continúa con nosotros en el programa y los invitamos para que el día de mañana a las 10 de la noche nos vuelvan a sintonizar en el programa eh, que pues con gusto nosotros eh, transmitimos para ustedes. Tenemos ya el último fragmento y pues en este último fragmento queremos invitarlos a ustedes, querida audiencia, queridos amigos, para que busquemos a Dios. Porque como lo mencionaba mi compañero Adrián en la segunda parte del programa, es la única opción que tenemos hoy para poder encontrar la salida a lo que está pasando, pegarnos de la mano de Dios y tener en cuenta que él él tiene la capacidad de sacarnos adelante de ayudarnos a, a, a controlar nuestra vida, a controlar nuestros temores, ¿sí? Pero tenemos que ponernos en sus manos, ¿sí? Tenemos que ponernos eh, y poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro optimismo y saber de que hay un ser creador de todas las cosas que está consciente de lo que está pasando hoy en la tierra. Porque, Adrián, ¿tú crees que Dios no está consciente de lo que está sucediendo hoy, Totalmente. de lo que están padeciendo las familias? Totalmente lo, lo, lo sabe Dios. Claro. Eh, en, en estos casos, eh, lo, lo, importante, lo importante es que nuestro Dios tiene sus brazos abiertos. Queremos mm, en una forma muy respetuosa, sin de entrar en, en, en una fricción religiosa o algo así por el estilo. Una invitación a, a que miremos a Dios. Cuando nosotros miramos a Dios, no va a ser imposible o difícil avanzar en medio de esta crisis. Hay una palabra que, que se llama resiliencia. En sí la palabra resiliencia quiere decir optimismo en medio de la crisis. Esta crisis, como se mencionó creo que fue en el primer segmento, nos deja a nosotros un panorama, un panorama en el cual debemos demostrar nuestra fuerza, nuestra capacidad. Sí. Pero recuerden siempre, nuestra fuerza, nuestra capacidad debe de estar enmarcada en Dios. ¿Por qué en Dios? porque a nuestro dios nada le es imposible a nosotros muchas cosas no son imposibles dios nos puede abrir las oportunidades donde nosotros consideramos en ocasión no que no tenemos oportunidades sí, sí. así es adrián eh, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en dios. Vamos a la segura. Sí. Con Dios nadie pierde, querido amigo, querida amiga que usted hoy nos está escuchando. Con Dios ninguno pierde. En la historia de la, de la Biblia, de la escritura encontramos de que los hombres que se han que han apostado con Dios, que se han ido con él, en contra de todo pronóstico humano, han salido victoriosos Sí. Y, y, y eh, traigo acotación a la historia que todos conocemos. Pero miren nomás, y toco esta parte, cuando Israel, cuando Dios le permitió a Israel salir de Egipto por medio de Moisés. Miren el bonito episodio, eh, Adrián, que lo conocemos y lo hemos leído tantas veces, pero es hermoso. Cuando ellos llegaron a la orilla del mar, ¿sí? Algunos de ellos empezaron a dudar, porque el ejército de Faraón venía detrás de ellos, ¿sí? Y los que no tenían la plena confianza en Dios en ese momento, ¿qué pensaron? Van a morir. Que iban a perecer. A Vieron la muerte encima porque venían los, el ejército en su cabalgadura de, de, de este hombre, Faraón, que era un, ejer, un, un rey poderoso en esa época, de los reyes más poderosos de la tierra. Venían a destruir a aquel pueblo que no tenía armas, que no tenía pericia de guerra, que no tenía estrategia militar, nada. Porque eran esclavos. Pero había un hombre con ellos que les infundió confianza, les infundió valor. Y a la voz de Dios, ese hombre tocó el mar. Y el mar se abrió en dos. Y por en medio del mar, por tierra seca, pasaron miles y miles de israelitas que salieron de Egipto. ¿Y dónde quedó ese ejército? Pereció ahí en la mar. ¿Qué aconteció ahí? ¿Perdieron o ganaron con Dios? Ganaron. Porque es que, iban con Dios, porque iban al amparo y la protección de Dios, Adrián. Es que con Dios, Hugo, no se pierde. Así es. Con Dios se gana. Claro. Con... Cuando se pone la confianza en Dios, el triunfo es seguro. Ahora, Dios nos va a orientar a nosotros, Dios nos va a guiar si nosotros nos ponemos en esa posición. Si yo no quiero ser guiado por Dios, Dios va a respetar esa decisión que yo tome. Sí, claro. Pero si yo quiero ser optimista, si yo quiero salir adelante, si yo quiero vencer todas las dificultades que se presentan en esta crisis y me acerco a Dios en la forma optimista que humanamente yo puedo lograr, voy a salir triunfante porque todas mis fuerzas, todo mi optimismo va a estar enmarcado en Dios. Y si estamos enmarcados en Dios, estamos en bendición. Y si estamos en bendición, hay triunfo para nuestra familia y para todos nosotros. Adrián, hemos mencionado eh, el optimismo, que es el tema central. Y usted trae a acotación una palabra que es la resiliencia, ¿sí? Esa que nos permite en los momentos más duros de la vida anteponernos, ¿sí? Y hacer frente a esas cosas negativas que están llegando a nuestra vida y que hoy se presentan en el ámbito mundial para todas las personas, para todos los seres humanos. Entonces esas dos actitudes, ¿sí? Si están presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, nos ayudarán a entender, ¿sí? Que lo que pasa hoy, ¿sí? Nos deja una clara evidencia, una clara evidencia de que todo en este mundo es efímero y fugaz. Me recuerda usted, Hugo, eh, eh, la parte de la palabra eh, resiliencia. Sí. Y, y investigando acerca de la resiliencia, se tomaba un ejemplo muy bonito, oía un ejemplo muy bonito que me marcó. Y es que el, el metal, aunque lo pasan por el fuego, sí. el metal, aunque lo golpean, sí. el metal, aunque le hagan lo que hagan, no deja de ser metal. Sí. Contrastando esto con la vida y con el consejo que nosotros queremos llevar a ustedes amigos, es lo siguiente, que pese a lo que está sucediendo, pese a lo que ha de venir, pongamos toda nuestra buena actitud en las manos de nuestro Dios. Discúlpenme si soy muy repetitivo en esto, pero en las manos de nuestro Dios todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos va a salir en el mejor término posible. Adrián, yo para, para finalizar el programa, querida audiencia, eh, queremos compartirles eh, un versículo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, donde dice lo siguiente, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Querida audiencia, los invitamos de corazón para que busquen a Dios, para que nos acerquemos a Dios, Él no está lejos de nosotros, Él está cerca de nosotros, en Él vivimos, en Él está nuestro porvenir, por lo tanto, si nuestra mentalidad la dirigimos a Dios, nuestra vida va a estar segura con él. Mi querido Adrián, hemos llegado al final del de programa. Eh, agradecemos a ustedes, eh, toda la audiencia, y de corazón deseamos que siempre la bendición de Dios esté en sus corazones. Recuerden y no olviden el día de mañana a las 10 eh, sintonizarnos. Ahí estaremos de nuevo con ustedes. Adrián. Gracias a todos ustedes por habernos atendido hasta este momento. Esperamos haber empleado el lenguaje más respetuoso posible para dirigirnos a ustedes. Nuestro programa lo enmarcamos en el mayor amor, respeto posible hacia ustedes. No se les olvide, el que es optimista en Dios va a ver las oportunidades donde otros no las ven. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que Dios los bendiga a todos. Hasta una próxima. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La luz del mundo hoy. El programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy. El programa El con sentido Fraterno. Dios los bendiga.